Muy mal le tienen que ir las cosas al joven Pedro Herrera Luque para no cerrar el campeonato andaluz de motocross entre los 7 primeros de toda la región. El tarifeño disputó el pasado fin de semana la penúltima prueba en Sanlúcar y se afianza en el 6º puesto, muy por delante del 17º logrado el pasado año. Con un 7º mejor puesto en la primera manga y un 5º en la segunda, Pedro Herrera Luque ha acabado este fin de semana la penúltima carrera del campeonato de Andalucía con un mejor 6º puesto. Una posición que lo afianza en sus resultados de la general andaluza. Y es que con 230 puntos, Pedro Herrera es 7º en la clasificación general. Toda una progresión para un joven piloto que el año pasado acabó en el puesto 17º del motocross andaluz. La última carrera se celebra el próximo fin de semana en Albox, Almería. Muy mal le tienen que ir las cosas al tarifeño para desbancarse del grupo de los 7 primeros. De hecho, le diferencian 12 puntos de su directo rival en el 8º puesto. Tampoco es fácil que la sola carrera que queda reduzca posiciones, ya que el piloto 6º le saca 20 puntos de diferencia. La campaña del 2007 no le ha podido ir mejor a este joven tarifeño, que de estar entre los 20 primeros del motocross andaluz ha pasado a situarse entre los 7 más aventajados en solo un año. Servicios informativos, tienen ustedes un apartado para conocer las previsiones meteorológicas y otra información útil. El tiempo nos llega mañana algo revuelto.